Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Taller de Salud. En el programa de hoy nos vamos a interesar por las enfermedades de la vista. Hablaremos aquí de patologías tan comunes como las cataratas, el glaucoma, la conjuntivitis, la miopía, también el astigmatismo. Y, por supuesto, con la ayuda de expertos en la materia, vamos a explicarles cuáles son los síntomas de estas enfermedades, cómo diagnosticarlas y de qué forma tratarlas. Me acompañan en el plató de Canal 6 los doctores Jerónimo Lajara, jefe del Servicio de Oftalmología y Cirugía Oftalmológica del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Emilio Robles, oculista y ex máximo responsable del Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen de la Resaca. Buenas noches. Encantado. Buenas noches. Y completan el plantel de invitados los colaboradores habituales de Taller de Salud, el endocrino de la Resaca, Juan Madrid. Buenas noches, Juan. Hola, Víctor. Buenas noches. Y el jefe de Medicina Interna de este mismo centro sanitario, el doctor Manuel Molina Bois. Buenas noches. Hola, Víctor. Buenas noches. Bien, ya para entrar en materia, me gustaría, sobre todo nuestros dos especialistas en oftalmología, que nos contaran cuáles son las principales enfermedades que más se ven en la consulta, las enfermedades de la vista, por supuesto. Don Emilio. Yo lo que veo normalmente es una cantidad de conjuntivitis, una cosa muy curiosa, porque antes lo que se veía eran conjuntivitis de tipo agudo. Ahora hay unas conjuntivitis crónicas que con la edad, por cierto, son cada vez más frecuentes. Teniendo en cuenta que tenemos un mundo bastante contaminado, y teniendo en cuenta que desde la radiación solar, que es algo que también afecta a los ojos, y los humos, el polvo, lo que se quiera, se va haciendo poco a poco esa membrana que se llama la conjuntiva, que es la que nos cubre el ojo. Esa conjuntiva cambia porque sufre pequeñas irritaciones que con el tiempo terminan por que su naturaleza es distinta. Y a propósito de eso tengo que decir una cosa que me apasiona. ¿Cuál es la razón por la cual todo el mundo entiende perfectamente lo de lavarse los dientes, limpiárselos, etcétera? Los ojos desde que nacemos hasta que no morimos. Resulta que esa conjuntiva, que como digo, que es la conjuntiva, es la membrana esa donde van los vasitos. Todo el mundo no lo hemos visto en el espejo alguna vez. Esa membrana está aguantando toda una vida un montón de agresiones. Y por la misma razón, que todo el mundo entiende perfectamente que hay que lavarse los dientes para que no haya inflamaciones, etcétera. Sin embargo, los ojos no tienen por qué lavarse, tienen que aguantarlo todo. Yo es que estoy ya en esa campaña, vamos, me interesa mucho porque es que estoy viendo mucho. Antes era muy raro, mejor dicho, en la gente del campo, en marineros, en gente de ese tipo, ya tenían una inflamación tremenda de conjuntivitis muy importante, pero es que ahora lo tiene muchísima gente, pero montones de gente, y empieza a haber incluso en población joven. Eso es una cosa respecto a la conjuntivitis, como supongo que hay más cosas de que hablar. Sí, doctor Lajara nos va a apuntar más. Además de la conjuntivitis, la prevalencia, las enfermedades más prevalentes y con más gravedad y que se están viendo que además, como siempre, la catarata es una enfermedad muy prevalente. Conforme aumenta la supervivencia, la catarata también aumenta en frecuencia. El glaucoma, como siempre, también tiene mucha prevalencia. Y ahora hay una enfermedad que está aumentando en prevalencia también por la supervivencia, que es la degeneración macular asociada a la edad. Entonces yo creo que esas tres patologías en importancia por su gravedad, por su posibilidad de producir ceguera y por su frecuencia, yo creo que son las más importantes ahora dentro de nuestro campo. Bueno, yo creo que los españoles realmente nos preocupamos muy poco de nuestros ojos, de esos órganos que son tan importantes realmente para el desarrollo de la vida normal, y nos preocupamos poquísimo. Yo, preparando algunas cosas para el programa, por ejemplo, hay algunas estadísticas que dicen que solo el 8% de los españoles acude de mutuo propio al oftalmólogo, ¿no?, cuando hay 20 millones de personas que llevan, entre ellos algunos de los de aquí, que llevamos algún medio para corregir alguna alteración ocular, ¿no? Entonces me llama la atención realmente, como tú comentabas precisamente, Emilio, pues que nos lavamos los dientes, algunos hacemos lavar nasal, etcétera, y sin embargo la vista, cuando es un órgano que, vamos, que solo los que
han tenido dificultades de ver pueden entender realmente la importancia que tiene para el desarrollo normal de la vida. Y aquí, bueno, pues después haremos un llamamiento, porque con lo que tú decías del glaucoma, pues ahí a partir de una edad debe estar indicado medirse la tensión ocular, y todo Dios se mide. Cierto. La tensión en el brazo, en cuanto que si aquí saca un aparato, sí, para la tensión, todos ponemos el brazo. Sí. Y sin embargo, la tensión ocular, con los problemas que da el glaucoma, pues no nos la medimos. O sea, lo que pasa es, están cambiando las tendencias, gracias a Dios, por la cultura y por los medios. El tema, ahora mismo no se me ocurre pensar ningún niño que no haya pasado por el pediatra. Y si pasa por el pediatra, le toman la visión antes de los 4 años. Sí. Y si le detectan cualquier cosa, ya lo envían a la consulta. Tampoco se me ocurre pensar ninguna persona que no haya pasado alguna vez por una óptica, por ejemplo. Aunque sea para decir, voy a la óptica y ya que me vean. Y sí, la mayoría de las ópticas hoy día tienen tonómetro para medir la tensión. Con lo cual, es verdad que todavía dista mucho de lo ideal, pero no es lo que veíamos hace 20 años. Hombre, sí, yo estoy un poco también... Ha cambiado mucho ese tema. En la línea de Jerónimo, yo disiento un poco de lo de Juan. De hecho, en la mini encuesta que hemos hecho aquí, a lo mejor no se tiene preocupación, pero sí se tiene mucho respeto. Es de los órganos que más respeto se tiene. De hecho, aquí, entre 6, 3 hemos tenido nuestras dudas para someternos a una sencilla intervención quirúrgica que ahora se hace con una facilidad y una garantía de éxito notable. Es de los órganos de los sentidos a los que más respeto se le tiene. Y dicho esto, pues la verdad es que es un órgano importantísimo en el sentido nuestro, en el sentido que tú has señalado, de que patología asociada a la edad, pero también patología asociada a muchísimas enfermedades que nosotros vemos en la clínica diaria. Es decir, que, como luego señalará Juan Madrid, pues la diabetes está relacionada, pero también está relacionada los problemas de la vista con la hipertensión, está relacionada con muchas enfermedades infecciosas que nosotros vemos, y de hecho, en muchos casos, es la primera manifestación clínica de algo oculto, o bien forma parte sintomatológica de enfermedades internas en muchísimos casos. El ojo es la gran ventana de acceso a la microcirculación. Es el sitio, el único sitio que tradicionalmente se dice en el cual se puede ver la circulación en vivo y en directo. Es decir, el fondo de ojo es el único sitio donde nosotros podemos ver la circulación del organismo, y eso es importantísimo, por ejemplo, para la hipertensión arterial. Digamos que es el semáforo la luz de alarma de cualquier patología. Tiene afectación de la microcirculación del riñón en una diabetes y no lo ves directamente, no. Tienes que hacer pruebas, pero en el ojo es que tú miras el fondo del ojo y ves los vasos y sabes cómo están los capilares, ¿no? Hombre, no quería yo entrar en una discusión sobre, está claro que en los últimos 20 años la mejoría a nivel de la educación sanitaria se nota en todos los aspectos, pero yo insisto que, por supuesto que los ojos todos los valoramos muchísimo, muchísimo, pero creo que no los cuidamos lo suficiente. No los cuidamos lo suficiente. Exacto. Y luego, además, hay otra cosa. ¿Cómo los vamos a cuidar si, por ejemplo, y no es un tema muy de esta noche, pero cuando la gente se compra las gafas en la calle sin protección de rayos ultravioleta y eso le puede estar dañando y hacer que en un futuro tenga una catarata y no están, o sea, por supuesto que en los últimos 20 años se ha mejorado de manera espectacular, sí, pero yo creo que la vista se merece mejorar mucho más, puesto que nos influye mucho en la vida. Quizá, y siguiendo el ejemplo del doctor Robles, que hablaba de cepillarse los dientes, a eso sí que nos han enseñado a todos, pero a cuidarnos la vista quizás yo tengo que decir una cosa. Cuidado con el ejemplo, no se vaya la gente a cepillar el ojo. No. El ojo hay que lavarlo. Lo que intento decir, bueno, en primer lugar, los ojos son tan importantísimos, es el más importante de todos nuestros sentidos. Es más, el 90% del conocimiento que adquiere el bicho humano, es decir, y cualquier mamífero, es precisamente a través de la visión. Por lo tanto, hay que darle la importancia que tiene. Y es verdad que no se cuida. Y insisto en lo que he dicho antes. Lo mismo que uno se limpia los dientes, se debe de lavar los ojos, pero con cosas adecuadas, es decir, como mínimo, pues con una solución salina, por ejemplo, hay preparados, y lo mismo que se compra uno alguna pasta dentífrica, pues hay varios preparados para hacerse lavados en los ojos, con lo cual ahí se descongestiona uno. Bueno, y hay una cosa curiosísima, que es, por ejemplo, la gente ahora que está pegada al ordenador. El ordenador es un magnífico aparato, pero el ojo humano no está hecho para eso, ni como no estamos hechos para volar. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona que está en visión cercana durante varias horas,
allí con todo interés, pues resulta que tiene una serie de molestias. La primera, el exceso de acomodación, porque para cerca tenemos que hacer una acomodación. Para, además de eso, los musculitos que mueven los ojos en todas las direcciones resulta que están fijos. Y todo el mundo entiende muy bien que si tienes el brazo así, un buen rato no lo aguantas. Bueno, pues el ojo tiene que aguantar eso. No el ojo, sino los musculitos que mueven los ojos, que son muy pequeñitos pero muy potentes. Y luego, además de eso, resulta que hay una desecación ocular porque disminuye el parpadeo, con lo cual el ojo, como que tiene que estar lubrificado por la lágrima, resulta que también está en unas condiciones totalmente anómalas. Hay que saber descansar delante, lo digo esto porque es que esto es muy frecuente, hay que saber descansar delante del ordenador. Hay que, si uno está una hora, pues echarle un cuarto de hora por lo menos de descanso, porque todo el mundo entiende muy bien que se va a la montaña andando y se pega una paseyata en italiano, esto lo digo en italiano, esto en, de 5 o 10 kilómetros y vuelve a lo mejor con dolores musculares en las piernas. Pero el ojo sí que tiene que estar aguantando todo eso. O sea, se le tiene mucho respeto porque se sabe de su necesidad, pero no se le cuida. Lleva mucha razón. Yo es que quiero incidir un poco en ese tema, porque lleva razón Emilio que el exceso de trabajo de cerca da muchos problemas de sequedad. Cada vez tenemos más problemas de disfunción lagrimal. Claro. Aparte de factores ambientales también. Pero quiero incidir en ese tema por el tema de la prevención. Ah, claro. Hay una discusión tremenda que incluso el otro día en una mesa de oftalmólogos discutíamos que cuándo se paraba la miopía, cuándo tal. Y entonces, interesado por el tema, vi un trabajo curiosísimo que han hecho en Israel, que un investigador, no me acuerdo el nombre, muy conocido en Israel, estudió todos los niños, la evolución de la graduación en todos los colegios de Israel. Y ha salido una gráfica impresionante, que es, todos los colegios normales tenían a lo mejor miopía un 25 o 30% de los niños. Y todos los colegios donde hacían una educación ortodoxa tenían un 90% de miopía. ¿Por qué? Porque la educación ortodoxa los estudian con la Torá y se pasan un montón de horas al día con la Torá pegada a la Torá con letra pequeña. Entonces, eso provoca una situación patológica, no fisiológica, antinatural, como decía Emilio, y favorece el progreso de la miopía. Entonces, la actividad que estamos desarrollando en nuestra cultura es todo de cerca. Si os fijáis, es todo el día leyendo, o todo el día con un videojuego, o todo el día con el ordenador, y al final, eso que es cuando el ojo está en reposo, cuando mira de lejos, y cuando está trabajando, cuando mira de cerca, al final esa situación deriva en patologías, como es un aumento de la prevalencia de la miopía, y que la miopía se pare más tarde. ¿Y la tele que está allí a 2-3 metros? La tele se considera visión lejana, porque partir de un metro es infinito, y es visión lejana. Sí. O sea, se puede ver el Canal 6 con toda tranquilidad, todas las veces. Que nadie se va a quedar ciego. Nadie se va a quedar ciego. Es importante lo que comentaba de estar todo el día delante del ordenador, sobre todo en los niños, ¿no? No sé si han visto... Hay una cosa que se me olvidó decir, es muy importante. Hay comunidades autónomas que le regalan a los niños, incluyendo esta, ordenadores. Muy bien. Pero hay una comunidad autónoma, lo voy a decir, que le han regalado a los niños ordenadores de los pequeños. Sí. Yo creo que es un disparate. Y hay otra que, con buen criterio, ha prohibido que los niños tengan ordenadores pequeños porque dicen que progresa. Se refiere en las aulas, ¿no? Claro, en las aulas. Pero es que la comunidad que lo ha prohibido tiene la suerte que el consejero de Sanidad es un oftalmólogo. Y entonces, claro, esos niños tienen suerte porque hay una persona con cabeza que sabe, oye usted, va a utilizar ordenadores pero con la letra grande, no con la letra pequeña. Claro. O sea que los netbooks esos son bastante amarillos. No, hombre, si puedo utilizar un netbook, pero para lo que valen, que es para llevarlo de vez en cuando, de viaje y tal, pero no para el uso diario. El uso diario no es la pantalla grande. Hay una cosa muy curiosa, ahora que has hablado del trabajo de este personaje en Israel. Hace muchos años ocurrió una cosa en el Japón, no me acuerdo cuáles fueron los autores porque yo entonces era muy pequeño y no leía. Pero sé que hubo unos trabajos, cuando el Japón empezó a tomar toda la cultura occidental y hacer la lectura en libros, no como yo en esta hoja que con esa manera que tienen ellos de escribir, resulta que empezó a haber una prevalencia de miopía. Quiero decir, abonando lo que tú acabas de decir,
que es que la miopía, cuando el trabajo es de cerca, es que hay un aumento de la miopía. Y en el Japón eso se notó hace ya muchos años. Bueno, aparte también el factor genético, que... Bueno, sí, bueno, claro, por supuesto, miopía, hombre, pero claro, bueno, también por supuesto. ¿Y cuándo se para la miopía? Porque antes de empezar el programa lo comentábamos, que eso pues sería sí, un dato importante, supongo, que depende de la persona, ¿no? Pues hay mucha discusión con ese tema. De hecho, te digo que el otro día en una mesa no nos pusimos de acuerdo. Y bueno, me voy a poner de acuerdo cuando lo saque los tres trabajos que me he leído. O sea que, querido amigo, te lo voy a demostrar y voy a ganar la cena. Pues la miopía siempre hemos estudiado que se paraba cuando se paraba el crecimiento. Pero que eso no sí, es verdad. Porque influye, el crecimiento tampoco se para siempre a la misma edad. La genética es muy diferente de unas personas a otras. Cada vez sabemos que tiene más influencia. Entonces, el factor de la parada de miopía es la genética, tu genética, tu carga genética. Y luego está muy demostrado, yo creo que en la línea que he dicho del trabajo este de Israel, que el trabajo que hagas habitualmente te hace que se pare antes o se pare después. Claro. Y yo me he dado cuenta que no hay ninguna persona que esté estudiando la carrera, o sea, hoy pocas, que tenga una miopía media que se le pare antes de acabar la carrera. Y todo el mundo que me dice, mira, me he estudiado una oposición de notaría, me he preparado el MIR para medicina, a todo el mundo le cuesta alguna dioptría. Mm. Media, 0,75 o una. Cierto. O sea que, por eso nosotros, como para operar de la miopía, siempre recomendamos que esté la miopía estable. Pues yo casi siempre digo, oye, si estás estudiando la carrera, espérate que acabe la carrera, que lo más probable es que te cambie algo, ¿no? Porque el trabajo continuado de cerca te la puede desestabilizar. La cirugía refractiva está muy avanzada, ¿no? Sí, eso es otro tema, sí, la cirugía refractiva. Está tan avanzada que yo me operé en el 99. O sea que no, lo digo porque estoy como hablando de este asunto. Sí, sí, sí. Cirugía refractiva está muy avanzada, lo que pasa es que todo el mundo no se puede operar, hay que hacer un estudio preparatorio sí, muy exhaustivo para ver sí, todos los parámetros claro, que tiene el paciente. Y hay un porcentaje, el otro día leí un trabajo de un 30% de personas que no deben de operarse, o bien por problemas ya corneales o de otro tipo, sí, que claro, sí, no sí, se sí, deben de operar, hay un porcentaje, pero es que, claro, la cosa se ha puesto tan aparentemente fácil y sencilla en toda la cirugía, pero de cualquier tipo, pero concretamente ya la de ojos, que es que resulta que dice, pues una operación de catarata, eso es muy fácil, porque claro, llega el paciente, se le pone la gotita, se le queda...